es rodar sobre sí mismos. Y esto es muy curioso. Lo hacen para darse baños de arena y así se protegen del sol y eliminan los parásitos. A ver cómo. Así. ¡Ay, qué bien! ¡Fenomenal, Saba! Mira, Carayo Panino tiene una voz muy particular que le sirve para comunicarse y localizarse entre sí. De hecho, es así. Claro que puedes aplaudir, hombre, esa está en la mano, ¿te corte? Claro, ahora se le gusta. Bien, solo nos hemos llegado a contaros las características más importantes de los reales marinos y una cosa súper importante que os vamos a contar al final. ¿Os parece? Pero antes vamos a conocer a Saba un poquitito mejor, ¿sí? La Saba es una hembra jovencita de león marino de Patagonia. Ella nació aquí en el zoo hace ya 10 añitos. Pesa unos 140 kilos y se come el día a la media de unos 6 kilos de pescado. Así está ya, no te debes comentar que estás muy guapa. Claro. La Saba es hija de la hembra dominante del grupo. Su mamá se llama Ana. Y precisamente Saba ha heredado de su mamá un carácter más bien fuertecito. ¿A que sí? Sí. Es uno de nuestros animales más expresivos. Siempre es un poco polvorilla, ¿eh? Siempre está tramando alguna travesura. Pero eso sí, en cuantito te despistas, se está echando una cabeza de todos los colores. Importante, debajo de la piel tienen una gran capa de grasa que les sirve para flotar y también les da calorcito, por lo tanto esta capa de grasa es más gordita en el invierno. Muchísimas veces confundimos a los leones marinos con las focas y son familias diferentes. Los leones marinos son otáridos. ¿Qué significa esta palabra? Pues que tienen orejas. Mira qué orejitas, chiquititas. Mirad bien, ¿verdad? Bien, pues las focas no tienen orejas, ellas solo tienen los agujeritos, los orificios auditivos. De moverse fuera del agua. Mira esta cachota. Voy a parar la Saba y veréis que los leones marinos caminan apoyando sus cuatro aletas en el suelo. Así, mira cantares. Achala. Ahí está. Las focas tienen unas aletas muy pequeñas. No pueden caminar. Pero no importa, ¿eh? Ellas que son muy prácticas se deslizan con sus. Vaya voces, no, estupendo, ¿eh? Usuales en los animales en busca de ese alimento que cada vez es más escaso. Pero es la acumulación de residuos en nuestros mares y océanos la que ha pasado a ser una de las principales amenazas para la biodiversidad marina. Mira, anualmente llegan al mar más de 8 millones de toneladas de plástico, provocando que muchos animales queden atrapados o los ingieran. Para cambiar esto, todos podemos aportar nuestro granito de arena, que sí, claro. ¿Cómo? Cuidando el entorno, no tirando basura al suelo, recogiendo los desperdicios que dejamos y no solo recogiendo, sino reciclando de forma responsable, por ellos y por nosotros. Saba, uy, qué botella de plástico más fea. ¿Dónde se lleva el plástico? A ver, una vez que hemos terminado de usar el plástico va a la maleta.